Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. El Señor tenga piedad de nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Abrir nuestro vida y alma al mensaje de amor que nos envía. Vosotros que declamamos al banquete, buscasteis el sabor del nuevo vino, llenar el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su marido. Vosotros que me oíste esta gran suerte, vosotros que rubisteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, acepte nuestro amor por los gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Este es mi
mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida.
ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. ¿Quién tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cantad al Señor un cántico nuevo, Cristo en su alabanza y la sangre de los. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Fieles enseñen su gloria y canten jubilosos en filas. Con pintores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De San Pablo a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Hará memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
ciudad. Venía los sentimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero, y su lámpara es el Cordero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos llega de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradecidos y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrada de misericordia de nuestro Dios, visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro
El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con las plegarias con la plegaria que Jesús enseñó a sus apóstoles, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Goza igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial, le damos la bienvenida en primer lugar a Su Excelencia el Señor Arzobispo
de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, Monseñor Samuel Águila. Bienvenido aquí a los pies de la Santísima Virgen. Él viene acompañado de dos sacerdotes, el Padre Scott y el Padre Randy, también son bienvenidos, y con un grupo de 60 peregrinos. Igualmente le damos la bienvenida a la peregrinación del Colegio Francés, Juana de Arco, que está entrando en este momento aquí a la Basílica. A todos los ponemos bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Jesucristo,
pecado del mundo. Atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar a conocimiento de tu nombre, concede bondadosa por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra.
ti, Señor, te alabo el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Today we celebrate the great feast of Simon and Jude, two apostles. And in the gospel reading, we hear of the call of the apostles. Jesus first goes to a place to pray, to open his heart to God and to his Father, so that he knows which of the 12 to call. And we hear the names of the 12, and we are told of the last three, Simon, who is also called the fanatic,
because he was probably of a certain Jewish community which was had a certain fanaticism about them. And then Judas, the son of Santiago, who is also known as Thaddeus or Thaddeus. And that is to distinguish him from the Jude who betrayed Jesus. When we see the 12, they are very normal men who are chosen by Jesus. In fact, as we know them in the Gospels, they had many faults. They had the same kind of challenges that we have, and yet Jesus chose those particular 12. And he sent them out to proclaim the good news. He sent them out to heal the sick and to announce and to cast out evil spirits and to proclaim to the people the very kingdom of God. And we know that when we look at the Gospels, that Jesus will send the 12 out into the world to proclaim the good news and to be those who carry on the teachings which we have received from Jesus. We also see that they stand, the 12 apostles, for the 12 tribes of Israel, that they fulfill and begin that new covenant. And as St. Paul in the first reading from the letter to the Ephesians points out, it is Jesus Christ who is the cornerstone, and then the 12 apostles, he speaks of them. But we are always to keep our focus on Jesus, that he is the one who we are to truly be about. And my sisters and brothers, it is important for us to understand that we too are called to be missionary. As Pope Francis has reminded us so many times, as St. John Paul II reminded us, and as Pope Benedict reminded us, all of us are called to go into the world to proclaim Jesus Christ, to bring others to him. And that is what Our Lady of Guadalupe did here in Mexico in 1531. She brought Jesus to America. She pointed to her son and wanted him to be known. And the proclamation of the gospel is not left just to the Pope or to bishops or to priests or to deacons or religious or catechists. Everyone who encounters Jesus Christ is called to be a missionary, is called to be one who goes into the world to give witness to Jesus. And never be afraid, no matter what type of work you are in, no matter where you are at, to give witness to Jesus, no matter what the cost. And we know that it can be costly. When we gaze upon the crucifix, when we look at the apostles, most of whom became martyrs, when we look at the martyrs throughout the history of the church, we know that it is costly. And yet we know that our true home is in heaven. It is to be with Jesus, that he is the one who will give us eternal happiness. And he alone is the only one who can do that. And so as we continue with our celebration of the Eucharist this morning, let us open our hearts to receive the good news. Let us open our hearts to Mary, our mother, who has appeared here and has left us the great gift of her tilma, and seek her intercession, because her deepest desire
is that each one of you come to know her Son and encounter her Son. And as we receive him in the Eucharist, open your heart and speak heart to heart with Jesus. And ask Jesus, how can I be a missionary? How can I bring you to others? Whether it be in my home, whether it be in my workplace, wherever it may be, ask Jesus and then listen, because Jesus does speak to us. Open your hearts to him, and then may we be those who, like the apostles, go out and proclaim the kingdom of God and the good news of Jesus Christ. Tu Padre. Hacemos un resumen de las palabras de Su Excelencia. Él ha mencionado principalmente que hoy estamos celebrando la fiesta de San Simón y San Judas. El texto del Evangelio nos recuerda claramente y va precisando cada uno de los apóstoles, y en especial distingue a Simón, que era un fanático, a Judas, el hijo de Santiago, que es el que estamos celebrando hoy, San Judas Tadeo, y Judas Iscariote, que es el traidor. Nos recuerda a Su Excelencia cómo los apóstoles fueron principales promotores en el anuncio del reino de Dios, y cómo esto se establece continuamente en lo que es la misión de la Iglesia. De una manera muy especial, todos estamos llamados a ser misioneros. Sobre eso ha insistido muchísimo los papas recientes, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco. Y es Santa María de Guadalupe quien es el modelo por excelencia para poder convertirnos en misioneros. No pensemos que los misioneros son nada más el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, las religiosas, sino todos estamos llamados a llevar a Cristo a los demás. Su Excelencia nos recordó cómo en la segunda lectura el apóstol San Pablo tomaba a Jesús como el centro, la piedra angular de todo este gran proyecto de la misión encomendada por Dios nuestro Padre a Él y la misión que Él encomendó a la Iglesia. Por eso, ahora que nos acercamos a celebrar el altar, comentaba Su Excelencia, en esta segunda parte que es la Eucaristía, pensemos y preguntémosle a Santa María de Guadalupe cómo ser misioneros, cómo verdaderamente asumir ese envío tan importante y qué tengo que hacer allá afuera. Ella desde 1531 siempre nos ha mostrado a Jesús. Terminaba Su Excelencia diciendo, sobre este altar y en este momento de la Eucaristía, pregúntale a Jesús, ¿cómo puedo, cómo debo ser misionero? Pídele a Santa María de Guadalupe que te muestre a Jesús. De pie. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles San Simón y San Judas, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad y piedemosle por las necesidades de todos los hombres, digamos con fe.
Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, San Simón y San Judas, sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Escucha. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Escucha, Señor. Para que la luz de la fe dé coraje a los que sufren y la esperanza en el reino anunciado por los apóstoles disminuya los sufrimientos de los que lloran. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar el martirio de San Simón y San Judas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los peregrinos del colegio francés Juana de Arco. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia y concede tu Espíritu en abundancia a los que has dado la misión de extender por todo el mundo la doctrina apostólica que ilumina y salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre
el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Hacemos, Señor, el vino y el pan, por ellos traemos la ofrenda a tu Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nos dispongos a celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. En verdad es justo darte gracias. Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo y Eterno, porque tu Pastor Eterno no abandona a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que, gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, y lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva e eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Simón y Judas, los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en particular a tu hijo sacerdote José Luis Guerrero,
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres. Nos da libre por hoy.
Recibemos
De pie. Oremos. Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Benedicto sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro exilio es el nombre del Señor. Bendito el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana. Por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.